Buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridos amigos. Bienvenidos a mi canal. Yo soy el Rey Gato y este es otro capítulo, episodio de Days After Apocalypse Zombie. Bienvenidos mis queridos amigos. Y bueno, pues en el capítulo de hoy ya traigo aquí la generosidad, que prácticamente es la última arma del pase de batalla de Navidad, lo cual es la última arma que hace al pase de batalla Pay to Win. Su daño es de 54, cuenta con un ataque con sigilo de 75.6 y una durabilidad de 105, similar a la pulpo, más o menos. Hora de ataque 0.7, lo cual es una totalmente SCAR. Arma de tipo larga, no tiene ningún efecto especial y su descripción reza: dejaré generosamente que mis enemigos mueran a causa de mis balas. Por eso se llama generosidad. Bueno, pues dice que 54 a 75 elevado. Vamos a ver cuánto tiene un SCAR para checar similitudes. Vámonos a la parte de hasta abajo, que es donde está la SCAR. Es una arma... Ah, no, la SCAR no se puede craftear. Creo que es la M16, ¿no? Sí, es la M16. Bueno, contra la M16 en 3 estrellas alcanza 50... 50 de daño más o menos. Tiene lo del poder de un fusil de asalto, un M16. De hecho, creo que acá por acá tengo una pulpo guardada. O una similar a esa. O ya me la gasté. Creo que ya me la gasté, amigos. Pero bueno, es más o menos similar a algo así de ataque. La verdad no sabía dónde grabar el video. Y por eso nos vamos a ir al hoyo, que es donde está el fiel hermano del chatarrero, del basurero, ¿no? Vámonos directamente para allá. Acá vamos a hacerlo en nivel difícil. Ya está en dificultad difícil. Para la última arma les voy a mostrar rápidamente el pase de batalla. De hecho ahí se alcanza a distinguir. Ya tomé la última arma, que esta es la que viene siendo gratis. La free to play. La Bribón es una pistolita. Prácticamente es una pistola. Y bueno, pues la que sería Pay to Win sería la generosidad. Déjenme en la caja de comentarios dónde quieren que pruebe la última arma o dónde la podemos probar. Se me hace un poco, no sé, bastante obsoleto que te estén dando armas de este tipo así en el juego, cuando deberían de darte armas, no sé, un tanto más legendarias, la verdad. Pero bueno, el chiste es ver su funcionabilidad ante el pase de batalla, dónde las puede gastar alguien que... pues que gastó en su pase de batalla, la verdad. Este güey no me va a dejar tapar los agujeros, yo creo. Vamos a comenzar por este. Ya tenía rato que no venía aquí al hoyo, la verdad. O agujero, el hoyo. El hermano del chatarrero, o hermano del basurero. Basurero, es que es basurero, no es chatarrero, es basurero. Es que no me va a dejar... no me va a dejar tapar el agujero, hay que traerlo más. Ya no me acuerdo cómo le hacía para traerlo y luego tapar el hoyo. Y es que si no, pues no me quiero gastar tantas balas. Bueno, no quiero gastar ninguna munición con enemigos normales para sacar la cuenta de más o menos cuántas me llevaría el basurero, ¿no? Entonces sería la cuestión ahí. Ahí ya me dio chance. Vamos a tapar. Ah, hay que taparlos de nuevo. O sea, si sales del escenario, hay que taparlos otra vez todos. Espérate, cambio de arma. No sé por qué traigo esta. Bueno, en caso de... ahora me lo voy a llevar hasta acá. O sea, si te sales del escenario, no se tapan los hoyos, Cuidado ahí. No se vayan a gastar sus cócteles molotov a lo menso. Espérate. No, eso sí está como mal, ¿no? Creo que sí está algo dañado del sistema por ahí. Listo. Ok, ahora sí ya podemos utilizarla. Tenemos exactamente 105 municiones, ¿vale? Vamos a darle. No vamos a poder utilizar ataque crítico por el momento. Es muy bajo el daño que le hace. Estás atacando en automático, personajito. Empieza a atacar en automático. Ya comenzamos con algo de daño para el enemigo. Tiene bastante...
bastante distancia de combate el arma, lo cual nos está dejando dispararle desde lejos. Obviamente ya con las habilidades adquiridas y necesarias, pues tal vez le puedas hacer más daño con el de armas del tipo largas, ¿no? También con el de conocimientos del enemigo, jefes, con ese también le podrías hacer algo de daño. La verdad es que corriendo y disparándole, nos vamos sin ningún problema con él. Ahí la llevamos. Y por favor, vayan dejando sus comentarios. ¿Quieren un video un día uno, un día otro acerca de Deoseta? Deoseta se va a ir muy segmentado. Voy a dar la noticia, se va a ir muy segmentado en cuanto al contenido. Para poder aprovechar todo lo que actualmente hay para una persona que acaba de iniciar el juego, estaría chido verificarlo. Ya casi va a la mitad del arma. Daño a un cuarto. Vamos a esperar a que haga algo. De hecho, así esta te lo podrías llevar sin daño. Con cualquiera de las armas, ya sea M16. Ya sea SCAR. AK-47. Con cualquiera de esas te lo podrías llevar desde lejos al basurero. Vamos a darle, hay que esperar. De hecho, pues prácticamente es el mismo que el chatarrero, el chatarrero de la chatarrería. Ya casi va quedando por ahí. No me puedo salir del mapa porque si no se reinician los agujeros de zombies. Nos vamos con mucha precaución. Ya llevamos más de la mitad del arma. Se va a quedar como a un cuarto, yo creo. Y obviamente pues traigo la ayuda de la mochila también. Genera un poco de disparidad en cuanto al daño. En cuanto al daño del enemigo. Ya casi queda, le queda muy poquito, pero muy poquito la verdad. Le quedan unos 10 disparos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 12, 13. Se fue a 13 disparos. Ahí está. Fácil lo hubiera podido hacer sin daño. Ya quedó. ¿Cuántas municiones quedaron del arma? Quedaron 16. La verdad es que esta te puede servir para otras locaciones un poco más difíciles como plan de incursión. Yo la vería en plan de incursión. Y tal vez ya de las zonas pasadas a las fronteras, ya sea en el centro de atracciones, campo militar Delta y todos esos lugares. Pero bueno, pues al final de cuentas ustedes son los que tienen la última palabra. De antemano muchas gracias por ver este video y no olviden dejar en los comentarios dónde podemos probar la Bribón, que es esta. Y bueno, prácticamente a partir de este punto se acaba el pase de batalla. En cuanto al costo de las misiones, 550 por monedas Nox. Por dos monedas Nox más o menos. Vale amigos, ustedes déjenme sus comentarios. Yo soy el Rey Gato, se les quiere, se les estima. Hasta la próxima. Gracias por ver este video. No olvides compartirlo, suscribirte al canal y darle un like. En la pantalla te aparecerá un botón de suscripción para que corras a suscribirte. Te aparecerá el video más reciente que he subido, una selección por YouTube de uno de los mejores videos que puedes ver en este momento y la lista de reproducción del tema o del juego a continuación. Muchas gracias por ver este video y no olvides suscribirte al canal.